El servicio bajo tarifario diferencial, conocido como la Clínica del Hospital del Niño, inició sus actividades de consulta ambulatoria el 19 de junio de 1995, con la denominación Servicios Especializados Pediátricos SEP. Nace como una alternativa para optimizar la atención a los pacientes y crear puestos de trabajo al personal médico asistencial, administrativo y técnico del nosocomio. Un mes después, se incrementó la atención en hospitalización. Los ambientes del segundo piso del actual servicio de nefrología fueron acondicionados con 6 camas disponibles y un equipo de enfermeras especializadas al cuidado de los niños. Posteriormente, se amplió a 22 camas en el octavo piso del monobloc, ofreciendo una atención diferenciada a los usuarios, con personal altamente calificado. A través de una terna propuesta por el cuerpo médico, el doctor Juan Fallen fue elegido como primer director, posteriormente por el doctor Luis Sánchez Acevedo. Hoy cuenta con un moderno ambiente, construido durante la gestión de la doctora Virginia Bafigo y un staff de destacados especialistas en medicina pediátrica. Ofrece una cartera de 30 especialidades médico-quirúrgicas a través de consulta ambulatoria, emergencias, procedimientos e intervenciones quirúrgicas de mediana y alta complejidad. Los niños están al cuidado de un equipo de expertas enfermeras que con gran amor cuidan de ellos en consultorios externos y hospitalización. Nosotros aquí en el servicio brindamos cuidados de atención de enfermería de alta calidad con mucho amor a nuestros niños que acuden cada día al servicio de hospitalización y consultorios externos en los diferentes consultorios de las diferentes especialidades que tiene nuestro instituto. El servicio bajo tarifario diferenciado tiene una función importante en el apoyo del niño necesitado y ofrece una atención diferenciada, oportuna y eficaz a los pacientes que se atienden por este medio. Es para mí un orgullo y una satisfacción agradecer a cada uno de los directores que han tenido al mando este servicio diferenciado, ya que ellos con su experiencia, unos en más o en menos, han aportado con su granito de arena. De ahí también mi cariño especial a los técnicos de enfermería, las enfermeras, tecnólogos, radiólogos, las diferentes especialidades médico-quirúrgicas y a todos los distintos grupos ocupacionales, sin desmerecer a ninguno de ellos, porque todos somos una familia. Durante la gestión del doctor Alfredo Broggi, se ha realizado una reingeniería total en las instalaciones e infraestructura, y sobre todo en la atención al paciente, ofreciendo un servicio con calidad y calidez al público usuario. Quiero también recalcar lo más importante que se ha hecho en esta gestión, que logro presidir, es que se ha hecho una reingeniería total en el sistema bajo tarifario diferenciado. Se ha remodelado los interiores y exteriores del SBTD. Asimismo, se ha implementado una 5S en usuario de salud. Para mí ha sido muy importante plantear ese sistema, ya que basado en esas tres premisas se ha hecho y se ha logrado para presentes y extraños ver que ha cambiado la institución. Y para bien, porque todos de una u otra manera colaboramos, desde el más grande hasta el más chico. Quiero terminar leyéndole un eslogan de acá del servicio bajo tarifario diferenciado. La S siempre será lo más importante. La B, buen trato para ti y tu familia. La T, tendrás atención oportuna e individualizada. Y la D, daremos lo mejor de nosotros para atenderlos agradeciendo tu preferencia. En estos 20 años quiero reiterar mi compromiso, mi voluntad de trabajo y que todos trabajemos en un equipo. Muchas gracias. Quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer, más que un concepto. Quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar,
más que una forma de crecer, más que una forma de creer.